Usisoni sale a caminar el 12 de octubre. En los dos últimos años no se hizo esto por la pandemia, pero siempre nos hemos movilizado para levantar la voz un 12 de octubre sobre los problemas que afectan a nuestra gente. Problemas como son el tema de los altos cobros de la energía eléctrica. Usisoni está trabajando en esos momentos para defender a más de 2.000 usuarios de resistencia que estamos en huelga, y vamos a seguir luchando. También en este aniversario, 530 años de la invasión europea, los funcionarios del gobierno, jueces y ministerios públicos se siguen vendiendo a favor del rico. Tenemos el caso del ejido Plan de San Luis, que está siendo atacado por un grupo de ganaderos que se tratan de que apoderan de tierras que los compañeros de esta comunidad, y estamos en lucha desde hace más de 7 años, y no vamos a permitir que con dinero estos ganaderos quieran doblar al ejido de Plan de San Luis. No lo vamos a permitir, compañeros y compañeras, y lo vamos a mantener firmes en esto. También estamos denunciando los pésimos servicios, la pésima atención que está recibiendo por parte de la Secretaría de Salud, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos muchas quejas, cada semana hay problemas. Ustedes escucharon en voz de un padre de familia cómo tiene a su hijo hospitalizado y no le dan atención. Tiene 4 días el niño, y pues las lágrimas fueron el testimonio. Esas lágrimas que son de dolor, de sufrimiento, pero también son de coraje. Espérate, por favor. Espérate. Aguántate. Tiene prisa acá. Entonces, son muchas irregularidades y que estamos sufriendo muchos abusos. Hay dinero por parte del gobierno federal para el llamado corredor interoceánico, para obras como el ferrocarril, que solamente va a beneficiar a compañías extranjeras.